Jafra, entrenador de la Unión Deportiva Roteña. Enhorabuena por este triunfo 2-1 merecido frente a la Unión Deportiva Los Barrios, un equipo muy bien conjuntado y que ha presentado gran batalla aquí en el Arturo Puntas Vega. Visión del partido. Bueno, como tú dices, un partido disputado. Creo que el primer tiempo hemos estado mejor, hemos controlado un poquito más el partido. Segundo tiempo quizás nos hemos ido un poquito más. Y bueno, ellos tienen armas, sobre todo arriba, con futbolistas como Pedro, como Toñito, o la velocidad que tiene nos podía haber hecho daño. Pero creo que, bueno, que hemos competido muy bien. Las ocasiones más claras quizás las hemos tenido nosotros. Hemos tenido el primer tiempo de Jeremy, otro de Pedro, un control borde área que se le fue también. Yo creo que se puede calificar de justo, ¿no? Bueno, lo que antes se convertía en ir en contra, ahora nos viene a favor, ¿no? Como ha cambiado, ¿no? El factor suerte, ¿no? Yo siempre lo digo, creo que las dinámicas en el fútbol son fundamentales. Antes nos metían en el minuto 85 y ahora, por suerte, hasta con uno menos somos capaces de meter y ganar los partidos. Que siga así de aquí a final de temporada y que sigamos sumando puntos y acercándonos más al Coni, creo que ha perdido hoy, a San Juan. Y bueno, y si somos capaces de conseguir la meta es para hacerle un monumento a los chavales, que al fin y al cabo son los que juegan ahí y se están currando el poder salir del descenso, ¿no? Mala suerte, ¿no? Por la agresión de Johnny, ¿no? Sí, bueno, una salida con Jesús, se la dobla un poquito la rodilla, pero bueno, esperemos que no sea gran cosa. Otra cosa es que el factor de revolución desde el banquillo de Alex Espósito, bueno, por lo que se preveía, a ver si llegamos a los últimos minutos en la cosa empatada y llega Alex Espósito y marca el gol. Guión prefijado. Pues la verdad que lo teníamos planificado así, ¿no? Hacer un primer tiempo feo, donde nos teníamos que hacer fuerte, desgastar un poquito al contrario, y el segundo tiempo, bueno, sabíamos que teníamos armas, con gente un poquito más cálida como Dani, como Pablo, como Ale, como Sergio, que también estaba pero no ha podido salir. Y bueno, la verdad es que nos han sonreído la suerte, hemos tenido la fortuna de que un centro de Dani lo haya metido a Alex Espósito, y ojalá todos los cambios sean así todos los domingos, ¿no? Por poner algún lunar negro en el partido, problemitas, ¿no? Con las estrategias, ¿no? En contra, ¿no? Sí, bueno, el balón parado. Nosotros defendemos en zona y, bueno, ahí nos han comido un poquito el terreno por no estar tan activa como debemos de estar. Pero bueno, son cosas que tenemos que corregir. Tampoco hemos sufrido durante todo el año el tema de balón parado mucho. Creo que nos han hecho 2 o 3 goles solamente. Y bueno, solo está un poquito más concentrado en estas acciones porque te puede costar un partido. Y al final del partido, esa reacción del público con el eslogan este que se ha inventado los aficionados del "Sí se puede"? Bueno, perfecto, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo que estamos consiguiendo, un equipo que hemos llegado hasta 13 puntos de la salvación y que este tramo de segunda vuelta, la gente, como te he dicho antes, se está currando el día a día, cada partido. Y bueno, con la presión añadida que supone el tener que ganar o puntuar todos los partidos y lo estamos consiguiendo, pues bueno, yo creo que si somos capaces al final de lograrlo, será un éxito impresionante, ¿no? Porque la verdad es que estábamos hundidos en el pozo y la gente con fe, con sacrificio, con lucha, está viendo que podemos y bueno, el eslogan ese nosotros también lo tenemos en el vestuario, creemos que podemos y lo vamos a intentar de aquí a final. Bueno, pues esto te dará muchísima más moral, ¿no?, para ir a Lebrija. Sí, hombre, ahora la dinámica es muy buena, el equipo confía y, bueno, sé que va a ser un partido muy complicado en Lebrija porque el campo, las dimensiones, un equipo que también está como nosotros, a veces recuperamos a la gente que tenemos también lesionada, creo que nos puede venir bien para ese campo y va a ser otro partido duro. Yo a ellos creo que estarán cansados de la misma frase que les digo todos los domingos, que este es el partido más importante. Este ya ha terminado y el domingo que viene es el más importante. Es el más importante, ¿no? Exacto. Y así partido tras partido hasta final de año. Bueno, pues enhorabuena para ti y para todo el equipo. Sí, yo creo que sobre todo para el equipo, ¿no? Creo que los chavales, como te he dicho antes, lo están currando, son unos campeones. De mente son súper fuertes y consigamos o no consigamos el objetivo, yo creo que hay que quitarse el sombrero ante esta plantilla, ¿no? Muchas gracias. Muy bien.